la cuarta, nuestros cuartos adictos, ya que nos han seguido durante toda la semana nuestro programa Golazo Diario. Y hoy día, viernes 28 de julio, más esperanzados que nunca de que sea un gran campeonato del fútbol chileno, porque parte el torneo después de casi más de dos meses de paro. Terminó el 21 de mayo, por ahí fue 20 de mayo, y dos meses después de que hubo Copa Confederación y todo, arranca el fútbol nacional, y con los 32 equipos que conforman la primera y la primera B, porque Barnechea va a jugar finalmente en la primera B, le dobló la mano a la NFP, la justicia le dio la razón a Barnechea, así que van a estar los 32 clubes jugando estos dos campeonatos. Estamos con Alejandro Villegas. ¿Cómo estás, Alejandro, hoy día? Muy bien, amigo, aquí estamos esperando ansiosos que parte el campeonato del día de la tarde. Sí, estamos llenos de datos que nos trae Hernán Fonseca, nuestro estadístico, nuestro productor, nuestro editor. Las hace todas acá. Hay que hacerlas todas. Hola, Felipe, y un honor aquí compartir con el cerebro que es de la sección de deporte, que es Alejandro. Sí, pues es verdad. A ver. Si tú fueses el cerebro, sería... Sería diferente la cosa, pero bueno, muchachos, tenemos una encuesta para el día de hoy. Queremos preguntarles cuál cree usted que es el equipo favorito para ganar el título de este torneo de transición 2017. La alternativa A es el campeón vigente de la Universidad de Chile. La alternativa B es Colo-Colo. La alternativa C es Católica. Y la alternativa D es otro equipo, y ahí puede usted comentar con el hashtag de Golazo Pop o de Golazo Diario para que podamos ir revisándolo. Va ganando Colo-Colo la encuesta, pareciera que o hay más hinchas de Colo-Colo en la web, o la llegada de Jorge Valdivia y el título en la Supercopa copó un poco la expectativa de ellos. Sí, yo creo que hay una efervescencia por Colo-Colo que resucitó después de la llegada de Valdivia y los problemas que tuvo que ir al comienzo, pero es algo usual en el campeonato chileno que Colo-Colo siempre parte favorito. Sí, ¿tú, Hernán, crees que es favorito Colo-Colo o no tanto? Yo creo que sí, con el envión que le da Valdivia, va a ser muy importante para Colo Colo y para Guedes, que se saque la espina que quedó el campeonato pasado, que la U le quitó el título en la última fecha. En el segundo lugar está la U también, que bueno, es el actual campeón y obviamente está dentro de los favoritos. En un récord de votación hay más, ya cerca de 3.000 votos en la encuesta. Pero ¿es más favorito Colo Colo que la U, considerando que la U terminó las últimas 10 fechas con hoyos jugando de manera muy sólida? Quizás no brilla tanto. No tiene un juego despampanante que vaya al ataque y convierta de 4 a 5 goles por partido, pero le cuesta hacerle goles a la U y pareciera que esa solidez va a ser la que lo pueda llevar a un bicampeonato. Claro, la U de hecho tuvo una de las defensas menos batidas del campeonato pasado. Sí. La más batida, me parece. O sea, menos batida. La menos batida, perdón. Y por otra parte, se reforzó muy bien en delantera, creo yo. Tiene lejos la delantera más completa del fútbol chileno, entre titulares y reserva. Entonces... Y si sigue un promedio, la U no hace tantos goles, pero es efectiva al momento de matar. O sea, va a ser un campeonato mucho más reñido, creo yo, que el pasado. Sí. Del tema de que no esté Mora en la U, lo hemos conversado ya la semana, ¿no? Pero si no anda Pinilla, si no anda el Perito de Fresia, podría ser una alternativa. Venegas parece que va a partir jugando este fin de semana en esa posición. Podría ser ahí quizá el punto débil de la U, ¿no? O sea, es que, claro, si Pinilla no anda, sería bastante complicado considerando que ya no está Felipe Mora, pero la U tiene bastante alternativa en delantera como para ir mezclando y encontrar la fórmula ideal para este campeonato. Y lo que también yo quería destacar es que la U y Colo Colo asoman como los grandes favoritos, ya que la Católica no ha tenido buenos resultados. Bueno, hoy ya para el partido de este sábado, por ejemplo, Mario Salas decidió sacar al tanque Silva. Entonces Colo Colo y la U se ven como los más firmes candidatos al título, asomando que tampoco en provincia hay un equipo que asome, salvo que Quique vuelva a repetir una campaña destacada. En la alternativa D, ¿tenemos algún otro equipo que pueda dar la sorpresa, sí, en este campeonato? ¿Quién podría ser? Yo estuve revisando y por la encuesta, Wander asomaba con hartos votos porque hay mucha confianza en lo que puede hacer Nicolás Córdoba. Y luego también asomaba Audax, tenía varias preferencias. No sé si tenga tan buen equipo, pero quizás de la sorpresa sería bastante importante para el fútbol chileno que un equipo también chico, lo llamamos chicos, pueda competir con Colo Colo y la U. No, y lo de Wander es un equipo casi completo, nuevo también, así también, que sí. Hay bastante expectativa en el puerto. Bueno, y como le dieron vuelta el resultado de la Copa Chile a Cobresal, que partieron perdiendo 2-0, en el segundo tiempo metieron dos goles al final, entonces como que eso también levanta la expectativa de la gente ahí en Valparaíso. Muchachos, tenemos muchos datos del campeonato, queremos ver una gráfica que tenemos preparada, porque queremos ver, por ejemplo, los gigantes contra los chicos, que son los que en este campeonato podemos
hacer un contrapunto. Por ejemplo, el equipo con mayor promedio de estatura es Unión Española y Everton, que llegan al 1,78 m, pero los que tienen menor promedio, que son la U de Conce y Curicó, no están mucho más bajos, tienen 1,76 m, o sea, es bastante parecido. Yo creo que eso refleja el promedio del hombre chileno en realidad, que el 1,77 por ahí no somos... Sí. Claro, ahí, eso sí, hay un par de excepciones. Por ejemplo, Felipe Ochagavía, arquero de Jime, 1,95 m, que es bastante superior al promedio de los jugadores locales. Collado, uno mide 1,92 m. Claro, los arqueros por lo general siempre tienen una estatura más... Junto a los centrales. Claro, junto a los centrales. Y el más chico ahí, como dice en la gráfica, es Jimmy Cisterna de Wander, que apenas alcanza 1,59 m. Es un juvenil él, que antes era Buenanote el más bajo, que tiene 1,60 m. Pero puede aprovechar la altura. Claro, esa altura queda bien de repente. Perfecto. Claro, exacto. La estatura no siempre condice con la calidad del jugador, así que claro. Ojalá Jimmy Cisterna logre hacer una campaña destacada. Tenemos también 9 nacionalidades diferentes a la chilena, obviamente, que aportan, o sea, 9 países que aportan jugadores al fútbol chileno. Argentina, como siempre, el mercado en el que más se buscan jugadores, tiene 41 jugadores de esa nacionalidad. Los uruguayos tienen 9. México tiene 2 que juegan en Everton. Los paraguayos, hay 5, no mucho, porque en general también viene harto paraguayo a Chile. 2 bolivianos. Dos bolivianos. Uno es Carlos Lampe, el otro no sé quién es. Carlos Lampe, no sé quién es el otro. Venezuela, con uno que es el Soteldo, el de Huachipato. Un ecuatoriano. Un francés, ojo, hay un francés que es de O'Higgins. Es el jugador Richard Barrilet, que nació en Londres, de nacionalidad francesa, de madre chilena, sí. Jugó en el Montpellier B, así es que es una sorpresa tener un jugador de nacionalidad. ¿Y el colombiano, el de La Serena? El colombiano no, el que es de primera. Oye, a propósito de La Serena, tenemos a nuestro amigo Eduardo Rojas ya en un móvil. A propósito de Bolivia. A propósito de nacionalidades. Ahí está. Ahí está Eduardo, que está en el campo de entrenamiento de Barnechea. Equipo que, como contábamos al principio del programa, le voló la mano a la NFP. Va a jugar el campeonato de primera vez y Eduardo nos va a contar todos los detalles respecto a este club precordillerano acá en la capital. ¿Qué tal, amigos del Golazo Pop Diario? Les cuento que estamos acá en Chicureo, bastante lejos. Nos sentimos en casa, sí, con nuestro cámara Felipe Aravena, pertenecemos al lugar. Pero lo que nos convoca es que hoy Barnechea entrenó pensando en el partido del domingo frente a Deportes Arica. ¿Qué pasó? Hasta ayer Barnechea no iba a jugar en primera B, estaba relegado a jugar en la segunda división y finalmente una decisión del tribunal del TLC le quitó esta potestad a la NFP y podrá jugar Barnechea en primera B. Así que los guaycocheros, mientras tanto, se preparan para jugar el partido con Arica. Estamos a menos de 48, un poquito, a 52 horas del partido, que sería el domingo a las 4 de la tarde, y hoy en Arica ya empezaron a vender entradas, así que Barnechea hoy tiene que partir hacia el norte durante la tarde. Oye, sí, en Arica están muy contentos porque dicen que esta plata la necesitaban para poder costear los costos que ocupa un equipo de fútbol profesional. Es que llevamos mucho tiempo sin fútbol, ya vamos para los 3 meses y no se puede vivir sin fútbol. Como no se puede vivir sin amor. No, esto se habla habla del desorden que hay. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Jorge Manduca, el capitán de Barnechea, y ellos no sabían si practicar pensando en un partido en la segunda profesional o enfrentar a San Marcos. O sea, estaban sin saber quién iba a ser el rival ni la división que iban a jugar este fin de semana. Entonces eso habla del desorden que hay en el fútbol chileno actualmente. Es verdad. Oye, Eduardo, hablaba del fallo este del Tribunal de la Libre Competencia que permite que Barnechea pueda arrancar el campeonato de primera vez, pero la NFP todavía no está muy como segura de que esto vaya a continuar durante todo el campeonato, y si fuera por ello, ¿los vuelven a bajar o no? O sea, si fuera por la NFP, Barnechea nunca hubiese disputado primera B y de hecho tendría que estar pagando los 30 millones de pesos que se le exige como garantía para estar en la segunda profesional. Mientras tanto, Andrés Facio, el vicepresidente de la NFP, ya dijo que ellos están resignados a que Barnechea al menos juegue la primera fecha.
va a apelar la NFP, va a intentar buscar una salida, porque son 650 millones de pesos que tiene que pagar de una Barnechea y luego otros 650 millones en 18 cuotas. Por lo tanto, es bastante dinero que estaría resignando nuestro ente rector del fútbol chileno. Así que es difícil que la NFP vaya a dejar pasar a pesar del tema del tribunal. Lo complicado es que si se entera la FIFA, nos quedamos sin mundial, nos quedamos sin nada, porque se supone que los tribunales ordinarios no se pueden meter dentro del fútbol. Ese yo creo que es uno de los grandes problemas que deriva que un tribunal ordinario se meta en las decisiones privadas del fútbol chileno. Sí, es verdad. Bueno, ahora la FIFA, con todo lo que ha pasado con el FBI, los casos de corrupción, está más piolita, y no sé si no tengan las patitas como para decir que no voy a ir al mundial si que pasa algo. Pero sí, es cierto que en su época la FIFA era muy quisquillosa con el tema de la justicia ordinaria. ¿Quiere preguntar algo a Eduardo? Sí, le quería preguntar a Eduardo, ya que nuestro periodista que cubre la primera vez, que también arranca el campeonato, siempre atractivo de los potreros, como nosotros le llamamos, y quería saber a quién él perfila como gran candidato para pelear por el título y el anhelado ascenso. Bueno, creo que lo demostrado por Copa Chile, hay un gran candidato que puede ser Coquimbo Unido, que demostró ante Everton que es un equipo muy fuerte, también Deportes La Serena venciendo a Colo-Colo 4-1 en la ida, y creo que por ahí va a estar. Yo creo que un pálpito, y no porque sea de la zona, no porque esté mojado y no porque tenga nada que ver con ningún escándalo de corrupción, creo que el ascenso o está entre Coquimbo, La Serena o Cobreloa se mete por los palos. Los demás a competir nomás, nada más. Ya, no se te nota que eres de la zona. Coquimbo, La Serena, los grandes candidatos de la primera vez para Eduardo Rojas. Te damos las gracias por este despacho ahí de la... Soy magallánico. En las canchas de Barnechea, y qué bueno que estos jugadores puedan participar en el fútbol profesional, porque hubiese sido una lata que tuviera un campeonato de 15 equipos y sin pecar a la Elena por permitirme estar aquí. Y no, Eduardo, despídete, nos vemos acá en el diario en un rato más. Gracias, chao, Eduardo, por ese despacho. Hacía frío, parece, por allá. Sí, está bastante abrigado. Está abrigadito el hombre. Dice que después va a ir a celebrar el Día de la Independencia de Perú. Parece justo, sí, hoy. Que justo hoy, sí. Muy simpático. Oigan, muchachos, ¿cuál es el partido de la fecha para usted hoy? O sea, no es hoy, está en esta fecha. Yo creo que el partido más importante va a ser el de Colo-Colo. Siempre. Me refiero por la situación que está atravesando el equipo, ya que, por ejemplo, el debut de Universidad de Chile va a ser importante, pero el resultado, gane, empate o pierda, no va a marcar ni un antes ni un después en lo que es la era de Hoyos. En cambio, si Colo Colo llega a perder puntos con Antofagasta acá, otra vez se van a ver los fantasmas a Pablo Guede. Y está el morbo de que juega Garcés, que puede ser el partido de su vida. Que es lo más seguro, que las ganas que debe tener de atajar todo en el Monumental y silenciar, y que bueno, claro. Como un poco demostrar que su salida fue por un tema que pasó mal momento, 2-3 partidos, pero que él tiene las capacidades para seguir siendo uno de los mejores arqueros en Chile, que por algo fue seleccionado muchas veces, incluso campeón de Copa América. El duelo de campeón entre Curicó y Universidad de Chile revive un poco para los hinchas azules lo que fue el ascenso en 1989, cuando le ganaron 3-0 allá en La Granja. Claro, estamos viendo que es un partido que se va a repetir después de 20 años, así que no deja de ser el condimento que va a tener. Y que va a ver un poco en qué momento pilla la U después de tanto tiempo sin jugar. El partido del otro día por Copa Chile marcó una alternativa, pero con suplente. Entonces ahora que vamos a ver el potencial, esperemos, de la U de nuevo con la mayoría de estelares, queremos saber si va a estar capacitada para poder... ¿Estarán los seleccionados, no? Parece que no. No juega ni Herrera ni Bosillo. Ni Jara. O sea, igual son bajas sensibles para sí, un equipo que... No, sobre todo porque tampoco va a estar De Paul, así que va a ser una prueba de fuego para Gonzalo Collao. Ahí va a estar Luis Marcoleta, dirigiendo en la banca de Curicó, que es el entrenador más viejo del fútbol chileno, más experimentado, suena más bonito a eso. Claro, tiene 58 años. 58 años. Al otro lado, en la otra vereda, está Francisco Bozán, como el entrenador más joven, con 30 años solamente, aunque ya tiene bastante experiencia, viene entrenando hace 2-3 años en el fútbol profesional, así que... Te cae más pelado también. Sí, es verdad, está quedando calvo. También es muy joven el entrenador de Antofagasta, se llama Nicolás Larcamón.
Lascarón, me parece. Lacamón, una cosa. Lacamón, algo así, sino un hombre, un argentino de 32 años. Larcamón. Larcamón, que viene a hacer sus primeras armas como entrenador y le toca enfrentar a Colo Colo, ni más ni menos que en el Monumental. Así que también va a ser una prueba muy importante que él va a tener que tratar de sortear. Hoy día parte el campeonato, sí. A las 20 horas, Hernán. Claro, se enfrentan en Quillota, San Luis con Huachipato, en un partido bastante difícil para los quillotanos, ya que nunca han podido vencer a Huachipato en su cancha. La única vez que San Luis derrotó a Huachipato fue el año 85, el 29 de diciembre del 85, que venció 1-0 en Talcahuano. Así que un partido bastante importante para el equipo de Miguel Ramírez, que siempre como que le falta un poquitito el punch final para poder meterse ahí, pelear entre los punteros del campeonato. Vaya paternidad esa, 14 partidos jugados y solamente un triunfo de San Luis. Claro, llama la atención, se espera que esos partidos siempre sean más parejos, ese historial, pero bueno, ahí, tendrá una buena oportunidad San Luis para demostrar hoy día en el Luis Ufariño con el Cheito Ramírez para lo que están hechos, porque es un buen equipo, pero siempre le falta como la chaucha para el peso. Sí, claro. Es raro eso lo que pasa. Oigan, muchachos, ya estamos terminando esta edición de Golazo Diario. Vamos a tener todo el fin de semana mucho fútbol, así que el lunes nos vamos a encontrar nuevamente para repasar todo lo que fue la fecha, lo que fue el estreno de Colo Colo, lo que fue el estreno de la Universidad de Chile, lo que va a pasar con Católica también, con la U de Conce, y quizás va a llegar Alexis el fin de semana a Londres. Así que estaría bueno ya. Estaría bueno. demasiado pololeo. Mucho pololeo, y ahora cuando se fijó una fecha de regreso ya concreta, que lo esperan sin más lejos el domingo entrenando, no. Justo apareció con parte de enfermo. Claro, sí. Le dio una fiebre extraña. Una fiebre de amor, que es la, claro, que es la que le tiene estas vacaciones. Bueno, cualquiera. En cama, sí. Bueno, es verdad. Oiga, muchachos, le damos las gracias por haber estado aquí en el Golazo Diario y les cuento que se pueden informar de todo lo que ha pasado en las noticias de crónica, de espectáculos, de deportes, con Demi Herrera, que ya está listo para poder conducir el Informa Pop que sale todos los días en el Diario La Cuarta. ¿Cómo estás, Demi? Ilustres que volvieron en el último tiempo, así que vamos a estar atentos a eso, pero un saludo a los muchachos allá. Vale, Demi, bueno, te dejamos en compañía de todos nuestros cuartos adictos que están mirándonos ahora a través de la web, y adelante con todas las noticias entonces del quehacer nacional e internacional. Nos vemos el lunes acá en el Golazo Diario. Chao, chao. Muchas gracias, Felipe. Muchachos, sí, como bien decía, nosotros arrancamos ya con una edición de viernes de este Informa Pop, primera edición. Y ya pues un bonito viernes acá soleado en Santiago para arrancar contando noticias. Vamos a hablar de deportes y es del .com, porque Neymar Jr., el delantero del Barcelona, está ahí en el entredicho si se va al Paris Saint Germain o no, y lo condimentó con una pelea en el entrenamiento que ha sido lo más viralizado durante la jornada. Fabián Escobar estuvo redactando este tema y nos trae un poquito más de información a continuación. Gracias, Demi. Tomamos contacto a esta hora con lacuarta.com para revisar lo más visto, lo más viralizado en nuestras redes sociales. Y tiene que ver con una pelea que mantuvieron dos futbolistas del Barcelona, Neymar y Nelson Semedo. Lo que se va a ver a continuación es una pelea que tuvieron en un entrenamiento y que si no fuera por la intervención de algunos cracks como Javier Mascherano y otros astros del Barcelona, hubiera terminado mucho mejor. Mira, pasemos a ver el video. Neymar and his teammate. Just having, well, a bit of a bust-up, really. It looked like fists were being thrown there, doesn't it? And then the pair are moved apart. Neymar then goes back for more, doesn't he? Look, he's not content to leave it there. He wants to go again. Busquets is the one who steps in and just holds him back. And while the players are trying to separate away, Neymar has had enough. Takes off his bib. Mascherano gives him a pat on the back. He kicks a ball there and then starts to walk away. He's still clearly, though, not happy at this moment.
Aún no se sabe si esta pelea tendrá alguna repercusión económica, tanto deportiva como en la billetera de los futbolistas, pero si no hubiera sido por la intervención de Javier Mascherano, estuviera terminado mucho peor. Lo cierto es que Neymar sigue haciendo noticias en España porque, claro, todavía se habla de su eventual traspaso al Paris Saint-Germain. Por ahora, el Barcelona se prepara para enfrentar al Real Madrid en un partido amistoso que se jugará en Miami. Si quieres ver más de este tipo de noticias, no dudes en ingresar a lacuarta.com y visitar nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Puedes seguir tu Demi con más InformaPop. Ya pues, ahí está la teleserie de Neymar, que podría partir a Francia, a un equipo que está interesado en Alexis Sánchez además, así que seguiremos atentos a ese tema. Como también Felipe Escobiana, que estaba recién conduciendo, nos preparó un material antes de esto, porque claro, Gary Medel está en el ojo de Boca Juniors, hace rato le vienen coqueteando a nuestro pitbull para que vuelva a vestir de Xeneize y le pondrían en la mesa un monto impresionante para el fútbol sudamericano. ¿Quieres saber cuánto? ¿Quieres saber dónde? Eso es lo que Felipe Escobiana nos cuenta en el siguiente despacho. Boca Juniors tiene una obsesión y esa se llama Gary Medel. El volante chileno es la pieza que siente Guillermo Barros Esqueloto que le falta para su equipo para poder ir el próximo año a pelear con toda la Copa Libertadores, y para eso le quieren ofrecer el sueldo más importante que pueda ganar un jugador en Argentina. El tema es que Gary Medel en el Inter de Milán gana 3,5 millones de dólares al año y Boca Juniors, por mucho que haga un esfuerzo económico para traerlo, no le ofrecería ni siquiera la mitad de eso. Estaría alcanzando alrededor de 1,5 millones de dólares. En todo caso, el presidente Daniel Angelici dijo que queda un mes para que se cierre el libro de pases en Argentina y está seguro que pueden convencer a Gary Medel para traerlo sí o sí. Ahora el tema es que Gary puede querer continuar en Europa y eso es lo que lo está trabando aún para llegar a Boca Juniors, donde ya jugó el año 2010 y 2011 y se fue como un ídolo de la tienda bostera. Habrá que ver qué es lo que pasa con el pitbull en estos días, porque aún su situación está a la deriva para saber dónde puede estar estos últimos meses antes, o sea, más que últimos meses, para saber qué es lo que va a pasar con él de cara a lo que va a ser el Mundial de Rusia, porque ese es el gran desafío que tiene Medel y quiere llegar muy bien preparado para la cita planetaria. Ya pues, dos informaciones del fútbol internacional, tanto en nuestro equipo de deportes como internet, pero hablábamos recién en Golazo Diario de la fecha que arranca ahora y vamos a hablar un poquito de esta programación del campeonato. Hola David, ¿cómo están? Bueno, todos los amigos de la Cuarta Cibernética. Bueno, hoy arranca el campeonato número 101 de la historia. A las 8 de la noche se van a enfrentar San Luis con Huachipato en Quillota, en un partido que San Luis nunca podía ganar a los aceleros en su casa. Todo continúa el día de mañana, sábado, al mediodía, y Quique recibirá a Everton allá en el norte, el cuadro del Pillo Vera. A las 15 horas, después de almuerzo, el partido de los campeones, donde Curicó va a recibir en el Estadio La Granja al campeón de primera división, Universidad de Chile. Luego, ya en horas de la tarde, a las 18 horas, va el clásico de Colonias, donde se va a enfrentar Audax y Palestino en la cancha sintética de la Florida. A las 20:30, el partido, uno de los partidos más esperados siempre, porque debutó la Universidad de Chile un poco antes, después debuta Universidad Católica, Mario Salas recibe en San Carlos de Apoquindo a la U de Conce. Ya después nos vamos a pasar al día domingo. Al mediodía juega en el Puerto Wander con la Unión Española, un partido también bien atractivo de la fecha, ya que son equipos que podrían llegar a pelear el título. A las 15:30 van a jugar Temuco y O'Higgins en el sur, en la novena región. El cuadro de Dalcio Giovanoli va a recibir a los celestes, al capo de provincia. Y a las 18 horas Colo Colo va a debutar en un partido que tiene bastante morbo, porque va a jugar Paulo Garcés en el arco de Antofagasta. Colo Colo va a recibir al cuadro Puma en la cancha de Macul. Ya pues, vamos a estar ahí, nos vamos a trabajar al fin de semana. Exacto, ahí vamos a estar atentos a todo lo que pasa en la primera fecha. Y con el sábado también a otra sorpresita, que redebuta un histérico de nuestro fútbol. Claro, por la segunda división profesional va a debutar el Chupete Suazo, San Antonio, jugando por San Antonio Unido, frente a Melipilla ya en el puerto de la quinta región. Vamos a estar atentos a eso entonces. Pero tenemos que hablar de otros temas también, en este caso de crónica, porque polémica ha generado el nuevo pasaje adulto mayor. Ahí hay un entredicho entre Metro, los distintos ministerios, porque se habrían rebajado la cantidad de boletos que reciben los adultos mayores de nuestro país. Ese tema lo estuvo reportando Belén Muñoz y nos cuenta más a continuación.
Hola amigos de La Cuarta, hoy día estuvimos con la gente del Metro, Ministerio de Transporte, adivine por qué, para preguntarles sobre qué va a pasar con las tarjetas para adulto mayor que se empiezan a entregar desde el lunes. Una polémica se generó porque al parecer se van a disminuir la cantidad de pasajes, según lo que pudimos reportear. Ahora, por ejemplo, una persona podía ir al metro y comprar sus 10 tickets y usarlo libremente. Ahora se van a reducir a solo 2 por día desde cuando se empieza a utilizar esta tarjeta, que se empieza a entregar el día lunes y que usted puede ver a través en su página web cuáles son los lugares donde se lo puede ir a retirar. Sobre esta polémica conversamos con la gente del metro y además con la ministra de Transporte, que nos entregó las razones de por qué va a empezar a funcionar así. Y desde el metro nos explicaron cuánta es la capacidad que va a tener ahora. Para mayor información sobre este tema, vea mañana la nota en el diario La Cuarta, donde le explicaremos, por ejemplo, cuánto es lo que se va a reducir y por qué se va a hacer esta modificación al sistema. Adelante, David. Ya, pues ojalá se llegue a buen puerto con este tema, porque no es menor el gasto que hacen los adultos mayores en nuestro sistema de transporte. Nos vamos a espectáculos entonces, y Sanfic ya fue lanzado, este espectáculo de gran calidad que año a año engalana nuestro país. Tuvo su punto de arranque y Nacho Vázquez estuvo reporteándolo durante la mañana para despacharnos el siguiente material. Muy buenas tardes, Barra Pop. Me encuentro en la entrada del edificio Corp Artes, donde la 13ª edición de Sanfic tiene increíbles novedades. Y para eso estamos con Carlos Núñez, uno de los fundadores de este gran Festival Internacional de Cine de Santiago. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, muy bien. Oye Carlos, ¿cómo se sostiene Sanfic en el tiempo? Ya van 13 años que se continúa haciendo el festival. ¿Qué te parece? ¿Cómo la caída que ha traído en la gente el festival? Estoy muy contento porque cada año el festival va creciendo, va avanzando, va llegando de manera mucho más cercana a las audiencias. Estamos con actividades, aparte de las salas de cine, en distintas comunas de la ciudad, como siempre. Entonces eso nos permite de alguna forma acercar el cine a las distintas personas de las distintas lugares de la ciudad. Así que la verdad, el festival ha ido creciendo año a año, la gente también participa, así que estamos súper contentos por eso. Bueno amigos, ya lo saben, Sanfic en su versión 13 se viene con todo este año. Y para saber más de la programación, las películas que van a estar, mañana muy atento a su diario La Cuarta. Esto es lo que podemos informar. Adelante estudio. Ya pues, el final entonces para marcar este primer Informa Pop de viernes, esperando que la tarde laboral se le haga cortita, nosotros nos vamos despidiendo ya. Con un viral obviamente, porque se imaginan unas coreanas probando piscola. Ese es el video que se ha viralizado, que está en lacuarta.com, y vamos a ver la reacción de estas orientales con nuestro trago tan querido y que seguramente puede ir abriéndole esa sed para una noche de viernes. Nos despedimos y nos encontramos más ratito, a eso a las 9 de la noche, con otra pasada de Informa Pop. Buenas tardes. It's just a sip. Look, this is it's not the chilling way though. It's not the chilling way. We put more pisco on it. Okay. Hi, Tik. Yeah, go. It's solid, not the chicken. Yeah, it's good, but. We used to put more pisco on it. You like it? Yeah, try it. Piscola. Good. You're so good.